podría ser un habitual capítulo del zorro en la más elegante de las haciendas californianas. Montando su caballo y con rosas en la mano, Diego de la Vega llega a visitar a su prometida. Pero este no es un capítulo cualquiera. La hacienda es la imponente Municipalidad de Providencia y la anfitriona, la mismísima alcaldesa, quien ayer irrumpió en las calles de Santiago y fuera grabado por las cámaras de seguridad, finalmente hizo su estreno en sociedad tras una intensa búsqueda. ¿Qué sabes lo que pasa? Me encantó, porque encuentro que estamos tan agresivos los chilenos, tan negativos, todo pura crítica, a todo el mundo lo critican, lo hacen bolsa en las redes sociales. Encontrar una persona que se viste y que anda a caballo y bien vestido en las calles, lo encontré fantástico, maravilloso, me encantó. Haciéndole honor al personaje, el zorro jamás reveló su verdadera identidad frente a las cámaras, siendo solo Evelyn Matthei quien guarda el secreto del hombre tras la máscara. No es Antonio Banderas el que anda acá, no tiene ningún acento español, no, nada. Además que me mostró su foto, es súper buen mozo. Le mostré una foto mía y ¡uh! Dijo que era que eras más atractivo que Antonio Banderas. No sé si tan así, pero bueno, es un piropo de una bella dama, que estoy muy agradecido por su bienvenida que me dio, su acogimiento, su empatía, su gracia. Nada que decir de la alcaldesa. El flechazo del zorro y la alcaldesa, podríamos. Ah, el flechazo. Yo creo que más de un corazón por ahí debe haber flechado el zorro. No solo el de la alcaldesa. Zorro, dinos la verdad. ¿Tú esperabas que haber tenido este impacto después de la aparición de ayer fue una estrategia que usaste para dar un poco a conocer lo que estás haciendo ahora en Santiago? No me lo esperaba el impacto de la bomba detonada en 5 minutos, de verdad. Pero siempre quise salir a presenciar que el zorro está presente también acá en Chile. Hay un zorro solidario que está ayudando a la gente y quería mostrarme al mundo también igual y que se dieran cuenta que la humildad va tomada de la mano. Con o sin estrategia, la irrupción del zorro fue todo un éxito. La pandemia lo obligó a trasladarse a Santiago. Trabajaba en Antofagasta en el sector minero, especialista en sistemas de refrigeración, quedó cesante y hoy adoptó el personaje ídolo de su infancia para ir en ayuda de los más necesitados. Si me tomé el atrevimiento de representar al zorro es porque el zorro representa al pueblo y por el pueblo el zorro sigue luchando día a día para que se haga justicia siempre e igualdad a todas las personas. La alcaldesa recién decía que para ti era muy importante, más allá de ayudar a la gente, también sentarse a escucharlos. Exacto, esa es la finalidad ante todo. Si uno se quiere ayudar a las personas, parte por la base de saber escuchar el por qué están ahí, cuál es tu situación, cuál es tu historia de vida, qué puedo hacer por ti, desahogarse. ¿Y por qué crees que se da esto en la sociedad, de gente que no escucha, que no aprendamos a escuchar a quien más lo necesita? Yo creo que va basado todo también con el monopolio. Todos vivimos del monopolio. El qué dirán, te prejuician, por qué lo estás haciendo, cuál es la intención, cuál es la finalidad. Y la finalidad siempre es hacer a las personas más gente. ¿No has pensado en iniciar una carrera política para poder capitalizar todo esto que has logrado en estos días? No, con política no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de UDI, ni de ningún lado. El zorro es del pueblo y el pueblo siempre va a estar apoyado ahí a base a cualquier eventualidad. El hombre tras la máscara espera capitalizar su éxito espontáneo para extender aún más sus deseos solidarios. Asegura que no lo hace con afanes de fama, solo quiere regalar sonrisas a quienes más lo necesitan y así prolongar la leyenda del héroe que siempre ayudó a los más desprotegidos.